you slowly drive me crazy. En primer lugar, la mención de quién será la segunda escolta de la soberana del chocolate alpino, que corresponde en este caso a una señorita nacida en la provincia de Córdoba, en otro de los sectores turísticos de nuestro querido corazón de la República Argentina. Me estoy refiriendo a la localidad de Capilla del Monte. Ella es Maya París Estefan, participante número 11, segunda princesa. Meyer Guaira Karim. Señoras y señores, decirles que quien resultará por este ciclo 2013-2014 reina nacional del chocolate alpino es una señorita nacida en Capital Federal, futura comunicadora social, la señorita Julieta Andrea Pelayo Meiniger. Representando a Córdoba, corazón de la República Argentina. Representando a Villa General Belgrano en los grandes acontecimientos en el Valle de Calamuchita. Este es el aplauso para las restantes tres bandes que estuvieron sobre el escenario. Que también nos entregaron lo mejor de cada una de ellas. Su simpatía, su cordialidad, el hecho de querer participar. Y hay una cosa que también remarcó mucho nuestra nueva soberana, y es la naturalidad, esa esencia tan importante que tiene el adolescente hoy, que lo tiene en sus ojos, lo tiene también en lo que evidentemente allí está haciendo el intendente municipal, que es coronar a una de las jóvenes de Villa General Belgrano, jóvenes estudiantes. Y vamos a decir que esa corona que está colocando el intendente es flamante, fue diagramada especialmente para la reina del chocolate alpino.